Este es el canal exclusivo dedicado a la época Tudor. Bienvenidos. En esta ocasión les hablaré sobre el árbol genealógico de la realeza británica y cómo los actuales miembros de la Casa de Windsor descienden de la dinastía Tudor. La Casa de Windsor nació en 1917, cuando el nombre fue adoptado como el nombre oficial de la familia real británica por una proclamación del rey Jorge V, reemplazando el nombre histórico de Sajonia-Coburgo-Gotha. Así fue como Windsor llegó a ser el apellido de la actual familia real. El árbol genealógico de la familia real británica se encuentra entre uno de los más complejos de Europa, con casi un milenio de historia y docenas de herederos que conducen al recién coronado rey Carlos III. Pero, ¿acaso el monarca actual está relacionado con el rey Enrique VIII? La respuesta corta es sí. Pero es complicado, como era de esperar del fascinante mundo de milenios de la compleja historia real británica. En este video, intentaré repasar las vidas de miembros de las familias Tudor y Estuardo y trataré de mostrarles cómo ambas casas dieron lugar a los actuales Windsor. El rey Carlos III se desempeña como jefe de la Iglesia de Inglaterra, al igual que la difunta reina Isabel II antes que él, y ambos tomaron el título de gobernador supremo, mientras se sentaban al frente de una institución británica de siglos de antigüedad, establecida por la monarquía. El fundador de dicha iglesia nacional fue el monarca Tudor, el rey Enrique VIII, uno de los líderes más infames del país, quien creó la institución disidente después de darle la espalda al catolicismo romano. Siglos más tarde, el rey y la reina han honrado las prácticas religiosas de su antepasado Tudor. Pero la gente ha cuestionado cómo se relacionan los monarcas modernos con su predecesor del siglo XVI. La difunta reina Isabel II es otra monarca que se ha hecho famosa, ya que ha pasado más tiempo en el trono que cualquier otro. Su propio nombre regio sigue al de la reina Isabel I, gobernante de la Inglaterra isabelina que presidió la era de la Ilustración, y el paso británico en el Nuevo Mundo a lo que eventualmente se convertiría en los Estados Unidos. Sin embargo, no existe una relación directa entre las dos reinas famosas, ya que como sugiere el apodo de la reina virgen, esta última no tuvo hijos. Pero si bien no existe una línea directa entre las dos, la realeza moderna tiene una conexión distante con los Tudor. Y es que los Windsor deben su existencia a la reina Margaret Tudor, reina consorte de Escocia y hermana mayor de Enrique VIII. El segundo monarca de la casa Tudor es famoso por haber tenido 6 esposas y por haber mandado a decapitar a 2 de ellas. Pero aún con un reinado turbulento de 38 años y esa peculiar historia matrimonial, Enrique solo tuvo 3 hijos que heredaron la corona inglesa en sucesión después de su muerte. La última de su línea fue Isabel I, quien decidió no casarse y murió sin hijos en 1603. Por tanto, es importante aclarar que aunque el actual Carlos III se relaciona con Enrique VIII, él no desciende de dicho monarca Tudor, ya que la línea de Enrique desapareció a la muerte de la reina virgen. Entonces, el enlace familiar entre la casa real del siglo XVI y la actual es precisamente Margaret, la hermana mayor del famoso rey Tudor. Margaret nació en 1489 y fue el segundo vástago de Enrique VII, el primer rey de la casa Tudor y de su esposa la reina Isabel de York. Margaret se casó en 3 ocasiones y tuvo una vida matrimonial casi tan agitada como la de su hermano menor. Pero a los efectos del tema de este video, prestaremos atención a 2 de estos matrimonios, ya que los mismos son de especial importancia. Margaret se casó con el rey escocés Jacobo IV en 1503. Jacobo era miembro destacado de la casa de Estuardo, la cual había gobernado Escocia desde el siglo XIV. El matrimonio de Jacobo y Margaret fue parte del llamado Tratado de Paz Perpetua entre Inglaterra y Escocia. Y se dice que cuando Enrique VII fue objetado por algunos de sus concejales sobre las posibles implicaciones a la sucesión sobre la corona inglesa en el futuro, dicho rey no prestó atención y prosiguió con su plan. Cualquiera podría afirmar que Enrique quería unir ambos reinos bajo una cabeza, pero este parece que no fue el caso.
ya que dicho rey vio el matrimonio de su hija con el escocés como una tregua entre naciones que estaban en medio de una situación política complicada. Juntos, Jacobo y Margaret tuvieron unos 6 hijos, pero solo uno de ellos sobrevivió. Este niño había nacido en 1512 y tomó la corona escocesa al año siguiente a la muerte de su padre, siendo nombrado rey Jacobo V. Este Jacobo tuvo una relación algo difícil con su madre Tudor. Pero esta última apoyó la unión de su hijo con la princesa francesa María de Guisa en 1538 y murió posiblemente de un infarto en 1541. Jacobo V había tenido una colección de hijos ilegítimos con varias amantes. Y junto a Guisa, tuvo 3 hijos más, aunque solo uno sobrevivió los difíciles años de la infancia, y ese vástago fue una niña, María. Por esa época, Enrique VIII estaba intentando forzar a Escocia a que abandonara su antigua alianza con Francia. Ante la negativa de su sobrino a ceder, Enrique comenzó una campaña militar que después se transformaría en el conocido cortejo a la inglesa, ya que después Enrique contempló casar a su hijo Eduardo con la princesa María. Pero a esto los escoceses también se negaron. Jacobo V murió en 1542, entristecido ante la derrota de sus tropas en batalla. Su hija María heredó entonces la corona escocesa con solo 6 días de nacida. Eventualmente, la pequeña María Estuardo fue sacada de Escocia y enviada a Francia. Allí viviría durante unos 10 años y se casó con el delfín francés y después rey Francisco II. Mientras tanto, en Inglaterra Enrique VIII había eliminado a los descendientes de su hermana Margaret de la sucesión a su corona. Muy probablemente en represalia por las recientes acciones de los escoceses. Enrique murió en 1547 y fue sucedido en el trono por sus 3 hijos, Eduardo, María e Isabel. El testamento de Enrique VIII fue un documento constitucional significativo, o un conjunto de documentos impugnados, creados en las décadas de 1530 y 1540, que afectaron la política inglesa y escocesa durante el resto del siglo XVI. Junto con la legislación aprobada por el Parlamento inglés, se suponía que tendría un efecto regulador al decidir la sucesión de los 3 siguientes monarcas de la Casa Tudor, los 3 hijos legítimos o ilegítimos de dicho rey. Enrique hizo una revisión final de su última voluntad y testamento el 30 de diciembre de 1546. Se firmó con el sello seco, un dispositivo en uso desde 1545 y bajo el control de Anthony Denny y John Gates. Como ya se ha dicho, el documento excluyó la línea escocesa de Margaret Tudor, hermana mayor del rey, y confirmó la línea de sucesión en los hijos del monarca, así como los descendientes de su otra hermana, María, otrora reina consorte de Francia. En total, habían entonces 7 herederos vivos. La sucesión seguiría con Eduardo, María e Isabel. Luego, las 3 hijas de Frances Grey, duquesa de Suffolk, que era la hija mayor de la hermana menor de Enrique, la princesa María. Jane, Catherine y Mary Grey. Y finalmente, se daba lugar a otra nieta de la misma hermana menor del rey. Llamada Margaret, de apellido Clifford de soltera. El testamento que contenía la línea de sucesión fue leído y sellado el 27 de enero de 1547, cuando el rey moribundo había terminado de hablar. Él murió a las pocas horas, al día siguiente. El documento aún existe, pero este hecho no se conocía ni aceptaba en general en la década de 1560, cuando algunos creían que se había perdido o destruido. Su estado legal y constitucional real fue muy debatido. Comenzando con el sucesor de Enrique, su hijo Eduardo VI, quien ignoró la voluntad de su padre al obviar a sus medio hermanas María e Isabel y nombrar a una de las hermanas Grey como su sucesora. Esto no tuvo éxito, ya que la hija mayor de Enrique VIII, María I, tomó el trono. La línea de Enrique VIII permaneció en el poder hasta 1603, que fue cuando su otra hija, Isabel, murió. La sucesión había estado en discusión durante todo el reinado de la Reina Virgen, un periodo aproximado de 44 años.
Al igual que María I, Isabel también permanecería sin hijos. Pero, a diferencia de María, ella no tenía otros medio hermanos esperando entre bastidores para hacerse cargo de la herencia familiar. Entonces, ¿quién gobernaría cuando Isabel muriera? Los Tudor se habían quedado sin descendencia de Enrique VIII, lo que significaba que la red tendría que ser un poco más amplia. Una candidata potencial había sido Lady Catherine Grey, hermana de la condenada Jane Grey. Ser descendiente directo de Enrique VII significaba que ella tenía las credenciales genéticas correctas. Sin embargo, Catherine Grey había provocado la furia de Isabel al casarse sin el consentimiento real y, de todos modos, moriría mucho antes que la propia Isabel. Otra candidata natural era María Estuardo, reina de Escocia, quien, aunque católica, también era descendiente directa de Enrique VII. Pero una serie turbulenta de escándalos y dificultades, incluidos matrimonios tumultuosos, la abdicación del trono escocés y su vínculo con un complot católico para asesinar a Isabel, acabaron con las ambiciones de María, y esta última fue ejecutada. Otros posibles sucesores incluyeron a Edward Seymour, hijo de Lady Catherine Grey, y Lady Arabella Estuardo, otra reclamante a través de la línea de Margaret Tudor. Pero ninguno de ellos llegó a ser de verdadera importancia, ya que una moribunda Isabel I finalmente acordó legar su corona en Jacobo VI de Escocia, el único hijo de la ejecutada María Estuardo. Para hablarles un poco de Jacobo VI, debemos volver a referirnos entonces a Margaret Tudor, la hija mayor de Enrique VII. Luego de enviudar del rey Jacobo IV, Margaret se casó en segundas nupcias con Archibaldo Douglas, conde de Angus. Esta unión no fue feliz, pero de ella nació una niña, a la que también llamaron Margaret y llevó ahora el apellido Douglas. Esta Margaret era favorecida por su tío Enrique VIII y después por su prima la reina María I de Inglaterra. En 1544, Margaret Douglas se casó con el exiliado escocés Matthew Stuart, cuarto conde de Lennox. Y aunque la pareja tuvo unos 9 vástagos, solo 2 de ellos alcanzaron la edad adulta. Uno fue Henry Stuart, conocido como Lord Darnley. Y el otro fue Charles Stuart, el padre de la ya mencionada Arabella Estuardo. Fue Henry Stuart, Lord Darnley, quien se casó en 1565 con María Estuardo. Aunque ambos eran católicos y no se había obtenido una dispensa papal para el matrimonio de primos hermanos, ya que tanto María como Henry tenían por abuela a Margaret Tudor. La unión de Henry y María no fue feliz, conllevando a la muerte del primero y, en última instancia, a la ejecución de la segunda, años después. Henry y María tuvieron un solo hijo, llamado Jacobo. Y fue este Jacobo, nieto de Margaret Tudor por parte de madre y padre, quien tuvo el reclamo mayor a la corona inglesa a la muerte de Isabel I en 1603. Fue Jacobo VI de Escocia, conocido como Jacobo I de Inglaterra, quien unió en una sola cabeza, en este caso la suya propia, las coronas inglesa y escocesa. A partir de él, todos los reyes de Inglaterra lo serían también de Escocia. Hasta aquí, espero haberles explicado el intrincado árbol familiar de la familia Tudor y cómo parte de su línea femenina se mezcló con la familia Estuardo, o Stuart, de Escocia. Ahora entraré a mencionar a cada rey o reina de Inglaterra y después del Reino Unido, que llevó la corona. Y donde aplique, les explicaré cómo una rama de la familia alemana de Hanover llegó después para complicar algo más las cosas. Recordemos entonces que Jacobo I de Inglaterra fue bisnieto de Margaret Tudor y tataranieto por tanto de Enrique VII, el primer rey de la casa Tudor. Jacobo tuvo 7 hijos con su reina, Ana de Dinamarca. Pero solo 3 de ellos llegaron a edad adolescente o adulta. 2 de esos hijos fueron Carlos y Elizabeth. De esta última les hablaré después. Carlos sucedió a su padre Jacobo en 1625 y se convirtió en rey bajo el nombre de Carlos I. Pero se peleó con el Parlamento inglés, que trató de frenar su prerrogativa real. En la subsecuente Guerra Civil, que duró unos 10 años,
Carlos fue juzgado por un tribunal parlamentario y ejecutado en 1649. Un gobierno republicano gobernó las Islas Británicas desde ese año hasta 1660, que fue cuando uno de los hijos del decapitado rey fue llamado a suceder a su padre y restaurar la monarquía. Este nuevo rey también se llamó Carlos, el segundo en la lista regia de dicho nombre. Carlos II se casó con una princesa portuguesa, pero no tuvo hijos legítimos con ella. A su muerte en 1685, fue sucedido por su hermano menor Jacobo, que fue rey por unos 3 años con el nombre de Jacobo II. Este rey fue el último monarca católico de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Su reinado ahora se recuerda principalmente por los conflictos sobre la tolerancia religiosa, pero también involucró luchas sobre los principios del absolutismo y el derecho divino de los reyes. Su deposición puso fin a un siglo de conflictos políticos y civiles en Inglaterra al confirmar la primacía del Parlamento inglés sobre la corona. Algunos de sus súbditos sintieron gran desconfianza por su política religiosa y, alegando que había caído en el despotismo, organizaron una revuelta, conocida como la Revolución Gloriosa, que terminaría con su derrocamiento, siendo sustituido por su hija María y por su yerno Guillermo. María II y Guillermo III fueron los primeros monarcas cuasi constitucionales de las Islas Británicas, pero fallaron en tener descendencia. Y a la muerte de Guillermo en 1702, su cuñada Ana asumió el trono. Es curioso, pero tanto la dinastía Tudor como la Estuardo terminaron con una mujer, ya que Ana Estuardo, aunque se casó y tuvo unos 17 embarazos y 5 niños sobrevivientes, el mayor de estos vástagos vivió hasta los 11 años de edad. En fin, la historia ginecológica de esta reina es una de las más tristes de la realeza europea. Con todo y eso, mientras que Jacobo I un siglo antes había traído la unión de las coronas de Inglaterra y Escocia en algo así como una unión personal, fue durante el reinado de Ana Estuardo que ambos reinos y parlamentos se fusionaron en lo que hoy conocemos como Gran Bretaña. En efecto, la serie de leyes aprobadas por los parlamentos inglés y escocés a inicios del siglo XVIII culminó en la llamada Acta de la Unión, que entró en vigor en 1707. Asimismo, unos 6 años antes se había aprobado el Acta de Establecimiento, la cual disponía la sucesión a las coronas inglesa e irlandesa. La ley desempeñó un papel clave en la formación del Reino de Gran Bretaña, ya que, aunque Inglaterra y Escocia habían compartido un monarca desde 1603, habían seguido siendo países gobernados por separado, y la ley de 1701 precisamente catalizó la unión entre ambos. Sin embargo, el Parlamento de Escocia se mostró más reacio a abandonar la Casa de Estuardo, cuyos miembros habían sido monarcas escoceses mucho antes de convertirse en ingleses. El Acta de Establecimiento de 1701 excluía para siempre a todas y cada una de las personas que se reconcilien o tengan comunión con la sede o la Iglesia de Roma, o profesara la religión papista, o se casara con un papista. Por lo tanto, los que eran católicos romanos y los que se casaban con católicos romanos tenían prohibido acceder al trono. Poco antes de la muerte de la última reina Estuardo, el Parlamento británico hizo una búsqueda exhaustiva de posibles candidatos a herederos de la corona, pero en virtud de la ley ya mencionada, unos 50 de ellos fueron pasados por alto. En su lugar, la sucesión se estableció en la electora Sofía de Hanover y sus descendientes. Pues bien, esta Sofía era hija de Elizabeth Estuardo. Recordemos entonces que esta última fue hija de Jacobo I de Inglaterra. Además, en 1613 Elizabeth se había casado con el elector Federico V del Palatinado. Y de los 13 hijos de este matrimonio, Sofía era la única protestante que vivía a inicios del siglo XVIII. Sofía era así la nieta sobreviviente de Jacobo I y sobrina del decapitado rey Carlos I. Creció en la República Holandesa, donde su familia había buscado refugio después del secuestro de su electorado durante la Guerra de los 30 años. Ella se casó con Ernesto Augusto de Brunswick-Luneburg en 1658. Y a pesar del temperamento y las frecuentes ausencias de este último, Sofía lo amaba y le dio 7 hijos que sobrevivieron hasta la edad adulta.
Nacido como un cadete sin tierra, Ernesto Augusto logró que la Casa de Hanover fuera elevada a la dignidad electoral en 1692. Y como resultado, Sofía se convirtió en electora de Hanover, el título por el cual es mejor recordada. Pero ella murió menos de dos meses antes de convertirse en reina de Gran Bretaña e Irlanda. Y fue entonces que su hijo Georg Ludwig sucedió a su prima segunda, la reina Ana, al trono británico, tomando el nombre de Jorge I. Este rey fue el primer monarca británico de la Casa de Hanover, como el descendiente protestante más antiguo de su bisabuelo Jacobo I. Los partidarios del depuesto rey Jacobo II, conocidos como jacobitas, intentaron deponer a Jorge y reemplazarlo con James Francis Edward Stuart, el medio hermano católico de la difunta reina Ana, pero fracasaron. Durante el reinado de Jorge I, los poderes de la monarquía disminuyeron y Gran Bretaña comenzó una transición al sistema moderno de gobierno de gabinete, dirigido por un primer ministro. Hacia el final de su reinado, el poder político real estaba en manos de Robert Walpole, ahora reconocido como el primer ministro de facto de Gran Bretaña. Jorge I murió de un derrame cerebral en un viaje a su Hanover natal, donde fue enterrado. Y es el monarca británico más reciente en ser enterrado fuera del Reino Unido. Fue sucedido por su hijo, también llamado Jorge, ahora rey bajo el nombre de Jorge II. Nacido y criado en el norte de Alemania, Jorge II es el monarca británico más reciente nacido fuera de Gran Bretaña. Tuvo una relación difícil con su hijo mayor, Federico, quien apoyaba a la oposición parlamentaria. En 1745, los partidarios del pretendiente católico al trono británico, James Francis Edward Stuart, llamado el Viejo Pretendiente, encabezados por su hijo, Charles Edward Stuart, el joven pretendiente, o Bonnie Prince Charlie, intentaron deponer a Jorge II en lo que sería la última rebelión jacobita, pero no lo lograron. Federico murió repentinamente en 1751, 9 años antes que su padre. Así que Jorge fue sucedido por su nieto, otro Jorge, el tercero de su línea. Fue un monarca de la Casa de Hanover que, a diferencia de sus dos predecesores, nació en Gran Bretaña, hablaba inglés como lengua materna y nunca visitó el continente. La vida y el reinado de Jorge III estuvieron marcados por una serie de conflictos militares que involucraron a sus reinos, gran parte del resto de Europa y lugares más lejanos de África, América y Asia. Al principio de su reinado, Gran Bretaña derrotó a Francia en la Guerra de los Siete Años, convirtiéndose en la potencia europea dominante en América del Norte y la India. Sin embargo, muchas de las colonias estadounidenses de Gran Bretaña pronto se perdieron en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Otras guerras contra la Francia revolucionaria y napoleónica desde 1793 concluyeron con la derrota de Napoleón en la Batalla de Waterloo en 1815. En la última parte de su vida, Jorge tuvo una enfermedad mental recurrente y eventualmente permanente. Aunque desde entonces se ha sugerido que padecía trastorno bipolar o la enfermedad de la sangre conocida como porfiria, en realidad se desconoce bastante la causa de su padecimiento. Murió en 1820 y fue sucedido por su hijo, el cuarto Jorge. En el momento de su ascenso al trono, Jorge IV actuaba como príncipe regente de su padre desde 1811, durante la última enfermedad mental de este último. Jorge IV llevó un estilo de vida extravagante que contribuyó a la moda de la época, conocida como época de la regencia. Fue un mecenas de nuevas formas de ocio, estilo y gusto. Pero su gobierno se vio empañado por el escándalo y la extravagancia financiera. Sus ministros encontraron su comportamiento egoísta, poco confiable e irresponsable, y sus favoritos lo influenciaron fuertemente. Su única hija legítima, la princesa Carlota, falleció antes que él en 1817, después de haber dado a luz a un hijo muerto. Y como el hermano menor de Jorge, el príncipe Federico, murió sin hijos en 1827, Jorge fue sucedido por otro hermano menor, quien entonces tomó el nombre regio de Guillermo IV.
A la edad de 64 años, este rey se convirtió en el último monarca varón y penúltimo monarca de la Casa de Hanover en Gran Bretaña. Guillermo IV tuvo un reinado corto pero lleno de acontecimientos. Y como no tenía descendencia legítima viva, el trono británico pasó a su sobrina Victoria, la única hija legítima del príncipe Eduardo, duque de Kent y Strassen, el cuarto hijo del difunto Jorge III. Bajo la ley sálica, una mujer no podía gobernar Hanover, por lo que el trono de dicho reino pasó a otro hijo de Jorge III. La muerte de Guillermo IV en 1837 puso así fin a la unión personal de Gran Bretaña y Hanover, que había persistido desde 1714. Los principales beneficiarios de su testamento fueron los 8 hijos que tuvo con una actriz. Aunque Guillermo no es el antepasado directo de los monarcas posteriores del Reino Unido, tiene muchos descendientes notables a través de su familia ilegítima con dicha amante, incluido el ex primer ministro David Cameron, el presentador de televisión Adam Hart-Davis y el autor y estadista Dove Cooper. Alejandrina Victoria, más conocida como solo Victoria, fue reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda desde 1837 hasta su muerte en 1901. Su reinado de 63 años y 216 días fue más largo que el de cualquier monarca británico anterior y se conoce como la Era Victoriana. Fue un periodo de cambio industrial, político, científico y militar dentro del Reino Unido y estuvo marcado por una gran expansión del Imperio Británico. Victoria era hija del príncipe Eduardo, duque de Kent y Strassen, quien era a su vez el cuarto hijo del rey Jorge III. Se casó con su primo hermano, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha, en 1840. Y después sus propios hijos se casaron con miembros de familias nobles y reales de todo el continente, lo que le valió a Victoria el apodo de la abuela de Europa y propagó la hemofilia, enfermedad que ella padecía, entre los miembros de la realeza europea. Después de la muerte del príncipe Alberto en 1861, Victoria se sumió en un profundo luto y evitó las apariciones públicas. Como resultado de su reclusión, el republicanismo británico ganó fuerza temporalmente, pero en la segunda mitad de su reinado, su popularidad se recuperó. Sus jubileos de oro y diamante fueron tiempos de celebración pública. Victoria murió en 1901 en Osborne House, en la isla de Wight, a la edad de 81 años. La última monarca británica de la Casa de Hanover, ella fue sucedida por su hijo Eduardo VII, de la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha. Eduardo fue príncipe de Gales y heredero del trono británico durante casi 60 años. Durante el largo reinado de su madre, estuvo en gran medida excluido de la influencia política y llegó a personificar la élite elegante y ociosa. Viajó por toda Gran Bretaña realizando deberes públicos ceremoniales y representó al país en visitas al extranjero. Como rey, Eduardo VII desempeñó un papel en la modernización de la flota doméstica británica y la reorganización del ejército británico. Reinstituyó las ceremonias tradicionales como exhibiciones públicas y amplió la gama de personas con las que socializaba la realeza. Fomentó las buenas relaciones entre Gran Bretaña y otros países europeos, especialmente Francia, por lo que fue llamado popularmente el pacificador, pero su relación con su sobrino, el emperador alemán Guillermo II, fue pobre. La era eduardiana, que cubrió el reinado de Eduardo y honró su nombre, coincidió con el comienzo de un nuevo siglo y anunció cambios significativos en la tecnología y la sociedad. Eduardo murió en 1910 en medio de una crisis constitucional y fue sucedido por su único hijo sobreviviente, Jorge V. El reinado de Jorge vio el surgimiento del socialismo, el comunismo, el fascismo, el republicanismo irlandés y el movimiento independentista indio, todo lo cual cambió radicalmente el panorama político del Imperio Británico, que alcanzó su apogeo territorial a principios de la década de 1920. Como resultado de la Primera Guerra Mundial, cayeron los imperios de sus primos hermanos Nicolás II de Rusia y Guillermo II de Alemania, mientras que el Imperio Británico se expandió a su máxima extensión efectiva.
como resultado del sentimiento público antialemán en el país, en 1917 Jorge decidió cambiar, por medio de una proclama real, su apellido alemán de Sajonia-Coburgo y Gotha, por el apellido más británico de Windsor para su familia, en alusión a la antigua fortaleza real. Jorge V se convirtió así en el primer monarca de la Casa de Windsor. El rey sufrió problemas de salud relacionados con el tabaquismo durante gran parte de su reinado posterior. Y a su muerte en enero de 1936, le sucedió su hijo mayor, Eduardo VIII. Pero este Eduardo abdicó en diciembre de ese año y fue sucedido por su hermano menor, Alberto, quien tomó el nombre real de Jorge VI. Como segundo hijo del rey, no se esperaba que Alberto heredara el trono. Pasó sus primeros años de vida a la sombra de su hermano mayor, el príncipe Eduardo, el heredero aparente. Pero a la muerte de su padre, Eduardo se encaprichó en casarse con una socialité americana y decidió abdicar el trono en favor de su hermano. Alberto, ahora llamado rey Jorge VI, se había casado con Lady Elizabeth Boleyn en 1923 y ambos tuvieron dos hijas, Isabel y Margaret. En septiembre de 1939, el Imperio Británico y la mayoría de los países de la Mancomunidad de Naciones, a excepción de Irlanda, declararon la guerra a la Alemania nazi. La guerra con el Reino de Italia y el Imperio de Japón siguió en 1940 y 1941, respectivamente. Se consideraba que Jorge VI compartía las dificultades de la gente común y su popularidad se disparó. El rey se hizo conocido como un símbolo de la determinación británica de ganar la guerra. Pero aunque Gran Bretaña y sus aliados obtuvieron la victoria en 1945, el Imperio Británico en sí declinó. Por su parte, Jorge se vio acosado por problemas de salud relacionados con el tabaquismo en los últimos años de su reinado y murió de una trombosis coronaria en 1952. Fue sucedido por su hija mayor, Isabel II. Isabel fue reina del Reino Unido y otros reinos de la Mancomunidad de Naciones desde 1952 hasta su muerte en 2022. Fue reina reinante de 32 estados soberanos durante su vida y jefa de estado de 15 reinos en el momento de su muerte. Su reinado de 70 años y 214 días fue el más largo de cualquier monarca británico y el reinado verificado más largo de cualquier jefa de estado en la historia. Cuando su padre murió en febrero de 1952, Isabel, que entonces tenía 25 años, se convirtió en reina. En una casualidad histórica, su predecesora y tocaya Tudor del siglo XVI también había ascendido al trono a la edad de 25 años. Isabel reinó como monarca constitucional a través de importantes cambios políticos. Los eventos significativos incluyeron su coronación en 1953 y las celebraciones de sus jubileos de plata, oro, diamante y platino en 1977, 2002, 2012 y 2022, respectivamente. Aunque enfrentó sentimientos republicanos ocasionales y críticas de los medios hacia su familia, particularmente después de la ruptura de los matrimonios de sus hijos, su año horrible en 1992, y la muerte en 1997 de su exnuera Diana, el apoyo a la monarquía en el Reino Unido y más allá, se mantuvo constantemente alto a lo largo de su vida, al igual que su popularidad personal. Isabel II murió a los 96 años en Balmoral, Aberdeenshire, en septiembre de 2022 y fue sucedida por su hijo mayor, el ahora coronado rey Carlos III. Luego de este recuento y explicación sobre las conexiones entre la familia real británica actual y sus antepasados renacentistas, cabe preguntarnos si acaso la familia real es endogámica. Bueno, esta puede no ser la pregunta más educada, pero ciertamente es la que está en la mente de muchos hoy día. Se sabe que las familias reales a lo largo de la historia se involucran en la endogamia en un intento equivocado de mantener puro su linaje y encontrar personas que consideren adecuadas para sus monarcas en cuanto a clase. Por lo tanto, es lógico que muchas personas se pregunten si la familia real británica actual es el resultado de la endogamia. En los tiempos modernos, sabemos que la endogamia puede generar problemas en cualquier descendencia que resulte de esos matrimonios.
De hecho, la endogamia incluso ha causado la muerte de ciertos linajes reales. Esto significa que la consanguinidad no se practica con la realeza de hoy en día como antes. Sin embargo, sabemos que la difunta reina Isabel II y su esposo el príncipe Felipe eran primos en diferentes grados de parentesco, lo que constituye una leve cantidad de endogamia. Sin embargo, si observa los matrimonios de las generaciones posteriores, los hijos y nietos de la reina Isabel, parece que la tradición de la endogamia no ha sido continuada por los miembros de la realeza más jóvenes. Como se mencionó anteriormente, el nombre de la Casa de Windsor como se le conoce hoy, comenzó en 1917. Fue entonces cuando la familia cambió su nombre del alemán Sajonia-Coburgo-Gotha, como resultado del sentimiento anti-alemán en Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. El nombre Sajonia-Coburgo y Gotha había entrado en la línea real británica en 1840 debido al matrimonio de la reina Victoria con el príncipe Alberto, hijo del duque de Sajonia-Coburgo y Gotha. Como puede ver, el nombre no duró mucho, habiendo perdurado menos de 100 años antes de ser cambiado. En fin, teniendo en cuenta que la familia real británica actual puede rastrear su linaje hasta el siglo IX, 1209 años y 37 generaciones, los Windsor actuales tienen una gran cantidad de ancestros confirmados. Los monarcas son todos descendientes del rey Alfredo el Grande, el soberano del siglo IX. Y como el tema de este video ha intentado exponer, los Windsor también comparten una conexión con el infame rey Enrique VIII, aunque distante. A estas alturas, espero que todos entiendan que aunque los Windsor no descienden directamente de la línea masculina de los Tudor, sí comparten una conexión distante en su linaje, por parte de la línea femenina de dicha casa del siglo XVI. Ya que, como se ha determinado, el rey Carlos III desciende de la hermana de Enrique VIII, la princesa Margaret Tudor, reina consorte de Escocia. Trazando entonces la línea de descendencia a partir del rey Enrique VII, pasando por unas 16 generaciones, podemos decir ahora que el actual monarca del Reino Unido desciende, por tanto, del fundador de la dinastía Tudor a través de una de sus hijas. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre la conexión familiar entre la dinastía Tudor y la de Windsor. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber qué les ha parecido este material. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.